easier. Another night I sink into my lonely bed to shut out every sound and scream inside my head. And like a turning wheel, the time keeps moving on. The pain from yesterday is now just so long gone. And as I fall into another aching sleep, the crying voice I keep on hearing echoes deep. It's every shape of all, every mistake that I've made. These are the stars that have brought me where I am today. Another false confession that I bet myself to get reality. The only lie I see is now inside of my head. The only truth rips through my fingertips to the end. Let me keep on dreaming as I watch the days just pass me on by. I turn another. Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo, los saludos al final de este video, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría, comencemos. Luego fui a la iglesia de Axis, dije hey, que salga su encargado, le diré lo que pienso, chica o vaya, de qué se trata, viene para una conversión, un bautizo o, viene por mí, dije no, no, tal vez. Chica, es broma, no te lo tomes en serio, pensé, ahora quiero amarrarla, chica, nuestro sumo sacerdote Cesta-sama salió para divertirse mientras convierte, es decir, salió para expandir el nombre de nuestra gloriosa Aqua-sama, lo siento pero tendrá que volver en otra ocasión, dije, espera, una maga y una archpriest no vinieron aquí, chica, o si las está buscando, me indico con su mano vía Megumin, dije Megumin, chica, por cierto, la mujer que vino con usted está siendo apedreada por niños, dije, que salí corriendo donde estaba Darkness. Dije, oigan mocosos, que están haciendo los niños, se fueron corriendo, Darkness Natsukun, incluso las mujeres y los niños de esta ciudad son bastante avanzados, dije, solo guarda tu amuleto de Eris, lo haces a propósito, Darkness me niego, dije que, Darkness me rehuso, dije, no me dejas opción, moví mi mano, tenía el amuleto en mi mano, Darkness no, devuélvemelo, dije, después entramos a la iglesia, Aqua, ella no me respondió, entré al confesionario, me senté, Aqua, bienvenida mi oveja descarriada, ahora cuéntame tus pecados, Dios los escuchará y seguramente te perdonará, dije, Aqua, soy yo Natsu, ¿qué pasa con esta ciudad? Haz algo con tus seguidores ya, Aqua, ya veo, has realizado la estafa del soy yo, entonces arrepiéntete de tus pecados, si lo haces seguramente la compasiva diosa Aqua-sama te perdonará. Dije, ¿por qué estás diciendo estupideces? Vamos ya, sal, Aqua, no actúes como una niña, Aqua, tienes algo más que confesar, si no entonces márchate y ten una vida franca una vez más. Dije, oye Aqua, no me hagas enojar, ¿acaso no eres una archpriest que es venerada por aquí? Si les dijeras algo a tus seguidores, se arreglaría todo esto, controla un poco a tu gente por favor. Aqua, nada más entonces, bueno, yo debo esperar a la siguiente oveja perdida, ahora márchate, dije, ¿qué estás diciendo? Dije que salieras de ahí, Aqua, vete, ya te confesaste, así que fuera de aquí, pensé, ¿con qué quieres jugar así? Dije, en realidad hay algo que me gustaría confesar. Aqua, bueno, por favor compártelo conmigo, confiesa ahora y admite tus pecados, tienes interés por la ropa sucia de una crusader, un deseo de acercar el cabello negro de una maga a tu nariz, sentimientos carnales por una noble y hermosa priest, dije, hay una taza que una priest novia mía usa para sus trucos de fiestas, accidentalmente la rompí también, se jactaba mucho de haber comprado un extraño y sofisticado licor, así que pensé que tan bueno puede ser y tomé un poco para mí, pero era mejor de lo que esperaba, así que me bebí todo, luego lo reemplacé con licor barato porque pensé que no notaría la diferencia. Aqua, ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo, Natsukun?
Dije, y ya que la priest en cuestión causa problemas constantemente, publique en la pared de los aventureros, para poder reclutar a una priest del culto de Eris. Aqua me cogió de los hombros jalándome de un lado a otro. Aqua, ¿por qué dices todo eso? Dije, solo es broma. Aqua, broma, le di un beso. Dije, ¿cómo crees que haría eso a mi novia? Me pasé al lado donde estaba Aqua. Aqua, ¿y en serio no estás buscando a otra priest? La cargué sentándola en mis piernas. Dije, ninguna de esas cosas es verdad. Aqua, no lo hagas de nuevo. Dije, está bien, un hombre entró. Hombre, por favor escúcheme, he sido un miembro de la fe de Axis y venerado a Aqua-sama por mucho tiempo, pero el abundante pecho de la imagen de la diosa Eris me ha descarriado. Ese pecho es el pecho de un demonio. Pensé, quiero golpearlo por decir eso. Hombre, por favor, perdone mis pecados de ser tentado por otra diosa. Aqua, quédate tranquilo, Dios perdona todo. Améis los pechos grandes, améis los pechos pequeños. La fe de Axis enseña el perdón de todas las cosas, seas un lolicón, un niño, un cuestionable fanático a las chicas con orejas de gato, mientras no te interesen las chicas no muertas ni demonios, y tengas amor en tu corazón y no rompas la ley, todo será perdonado. El hombre comenzó a llorar. A fiel seguidor, te compartiré unas palabras sagradas que te ayudarán a evitar la tentación demoníaca. Eris usa relleno en su pecho. Pensé, ya va a ver cuando volvamos a casa. Aqua, la próxima vez que sientas que estás siendo descarriado, di esas palabras. Si sabes de alguien más que sea tentado, puedes compartirlo con ellos. Hombre, Eris usa relleno en su pecho. Yo siento como si mis ojos se hubieran abierto. Pensé, y yo siento muchas ganas de golpearlo. Aqua, vamos, digámoslo una vez más. Aqua, y hombre, Eris usa relleno en su pecho. Hombre, gracias por el maravilloso ensalmo. Dije, Aqua, está bien que una diosa le haga esa clase de cosas a una de sus compañeras más jóvenes. Aqua, el número e intensidad de los seguidores es muy importante para los dioses, influyen directamente en nuestro poder. Puede que yo no tenga muchos seguidores, pero su fe es muy fuerte. Yo haría cualquier cosa por mis queridos adoradores y por Minatsu-kun. Dije, Aqua, volvimos a la posada. Volvimos, Whis, bienvenidos. Dije, ¿cómo te sientes? Whis, después de tomar un baño me siento bien. Dije, me alegra escuchar eso. Whis, sin Natsu-kun aquí era como si hubiera tenido los baños mixtos para mí sola. Dije, ¿con qué querías ir conmigo? Whis se sonrojó. Whis, ¿cómo les fue en su paseo? Megumin, el culto de Axis es aterrador. Me abrazo. Darkness y yo estaba pensando en salir a pasear mañana otra vez. Dije, otra vez le estaba acariciando la cabeza a Megumin. Bueno, yo iré a tomar un baño. Whis, diviértete, Natsu-kun. Dije, nos vemos después. Me fui a los baños mixtos, me saqué mi ropa poniéndome solo una toalla, me metí al agua. Dije, que relajante. Una chica me miró sonrojándose. Dije, oye, ¿por qué me miras de esa forma, chica? Y yo, no. Dije, no te preocupes, aunque tus pechos sí son grandes. Chica, ¿cu qué dices? Dije, no te avergüences. Bueno, voy a relajarme. Cerré mis ojos. Chica, ¿por qué me puse así? Hombre, ¿estás enamorada por solo verlo o qué? Chica, ¿cu qué dices? Toda roja. Hombre, bueno, pero mira esa aura. La chica vio que tenía una aura roja gigantesca. Chica, esa aura es muy extraña. Hombre, bueno, yo me voy. Él comenzó a caminar, lo vi. Hombre, maldita sea, trato de ser amable y es conversión esto, conversión aquello, y siempre no se callan ni por un maldito segundo. Demonios, lanzó el jabón. Dije, esta ciudad lo está hartando. Él me vio. Hombre, esta ciudad comenzó a caminar. Dije, bueno, espero que no me hagan enojar tanto. Me pare. La chica se sonrojó más. Vaya, vaya, no me has quitado la mirada de encima, chica. Y yo, no. Dije, que tímida me agradas, espero volverte a ver. Me fui a que me laven la espalda.
Hombre, ¿cómo se siente, señor? Dije bien justo ahí, pensé este jabón es agradable y espumoso, dije supongo lo vi, hombre puede curar cualquier tipo de estado anormal y no solo eso, es comestible y solo usa ingredientes naturales así que, es sagrado, puede tenerlo si se une a nuestra fe y es gratis, dije no gracias, le di un puñetazo mandándole a la pared. Otro hombre, si te unes ahora puedes obtener el doble de puntos, es gratis. Hombre, no trates de engañarme con disfrazarlo de cosas atractivas como los puntos. Volví a bañarme, suspiré, dije quiero volver a casa. Darkness y Megumin, es grosero nadar en los baños. Megumin, vamos, no te preocupes por eso. Darkness, oye, ¿qué haces? Megumin, ¿por qué actúas tan avergonzada? Estamos en una línea de trabajo dura, no podemos ser delicadas. Darkness, tu lógica no tiene sentido, omito haya, dije, me entró ganas de espiar, mis ojos brillaron un poco, podía ver a través de la pared. Esta es una buena vista, Megumin, originalmente solo quería venir con Natsukun y luego ir a cazar a no muertos, pero, Darkness, esa era tu intención en cualquier caso. ¿Qué clase de hombre es Natsu? Parece reservado con su pasado y frío algunas veces, pero nunca deja de ser amable, cariñoso y pervertido. Se podría decir que es un gran chico, aunque quisiera saber su pasado. Megumin espera a Darkness al lado de nosotros. Otras están los baños mixtos. Si tuviera que elegir entre los baños de hombres o los mixtos, ¿cuál crees que escogería? Darkness, Natsukun es un completo pervertido, de seguro que entró a los baños mixtos. Ellas se vieron asintiendo. Megumin, Natsukun, estás ahí, no es así, tu respiración es difícil mientras te pegas a la pared, imaginando dónde Darkness se lavará primero. Darkness, en mi Megumin, ¿por qué me usas como ejemplo? Pensé con mis habilidades ver a través de las cosas, es pan comido, no necesito acercarme a la pared. Darkness y Natsukun, estás ahí, lo estás, no es así, pensé, acaso piensan que diré sí. Darkness, supongo que no está. Megumin, quizá no debía haber sospechado de Natsukun, más tarde creo que le invitaré algo de beber y que me consienta. Darkness, supongo que pudimos ser groseras. Megumin, es Natsukun, siempre confiaremos en él. Darkness, sí, siempre nos ayuda en todo, es un maravilloso chico, por eso lo amo. Megumin, yo también. Pensé, yo también las amo, creo que debo dejar de espiarlas. Darkness, por cierto, Megumin estaba preguntándome por qué tu trasero, dije, cambio de opinión, vi que Darkness me iba a lanzar un puñetazo si me acercaba a la pared. Dije, oye Darkness, puedo ver claramente qué están haciendo ahora y no pienso acercarme a la pared. Megumin, si estabas ahí y cómo nos ves, dije, tengo una habilidad que me permite ver a través de las cosas. Darkness, lo sabía, siento la mirada pervertida de Natsukun todos los días, dije, bueno, relájense, ya voy a salir. Megumin, de veras vas a salir, dije, sí, una cosa más, luego de escuchar lo que dijeron las amo más que antes, ellas se sonrojaron, me fui a ver mi ropa, cogí el jabón y unas hojas. Dije al demonio, lance el jabón, rompiendo el suelo en la noche, Aqua, esto es demasiado, solo fui a los baños, ella me abrazó metiendo su cabeza en mi pecho, dije Aqua, ¿qué pasó? Aqua fue, comenzó a llorar más fuerte, Wiz, parece que cuando Aqua-sama fue a los baños secretos de la iglesia principal, las aguas termales se convirtieron en agua caliente normal, Aqua, y me echaron porque soy expulsada de la iglesia que me venera Natsukun, dime por qué, dije ya ya cálmate, le comencé a acariciar la cabeza, Aqua, pero la parte que más me molestó fue cuando conocí al encargado, me disculpe por convertir las aguas termales en agua caliente porque no podía evitarlo y le dije que era la diosa del agua, Aqua en persona, él solo se rió, soy una diosa y él hizo eso. Dije, te entiendo, yo sé que eres una diosa, pero decirle eso a otra persona pensará que estás loca, Aqua, pero, dije, tranquila. Hasta aquí este capítulo y los saludos, un saludo para Goku Marrojo, Babun Callejas, Sasuke Gamesit, No Soy Gabriel, Jean Pierre, Donatello Domínguez, Jonathan Gómez,
Juan Crumaro, Cassius Uchía, Enrique Poma, Cristo Ramírez, Alejo Medina, Santiago El Erizo, Juan Casillas, Dark Tiago y Billy Queso 38. Si quieren ser saludados, déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima.